En una entrevista reciente con un destacado periodista portuario chileno, se discutió el desarrollo en el puerto de Chancay y las mejoras que se están llevando a cabo tanto en la zona norte como en la sur del puerto del Callao. Durante la conversación, se abordó la cuestión de cómo los avances en los puertos peruanos podrían dejar rezagado a Chile en el ámbito del comercio internacional, y se destacó la importancia de estar atentos a los progresos en dichos puertos peruanos. Quiero que me expliques por qué es tan muy brevemente, sí, por qué hablamos de Perú y por qué es tan relevante para San Antonio. ¿Por qué? Todos sabemos, ¿cierto?, que estamos ubicados en la costa oeste del Océano Pacífico, y por lo tanto, San Antonio o Valparaíso, San Vicente en el sur de Chile, Callao, Pozorja, Buenaventura, son parte de un circuito que recorren estas naves portacontenedores que llegan, que usted ve normalmente en San Antonio, que cruzan, ¿cierto?, el océano desde el continente asiático hasta acá. ¿Por qué Perú siempre tenemos que estarlo mirando? Primero, porque nosotros somos o la primera o la última estación de ese circuito. No estamos en la mitad, ¿cierto? Es decir, los buques que llegan a San Antonio vienen directamente desde China o son el último puerto hasta antes de partir de vuelta a China. Por lo tanto, es un puerto que se puede saltar eventualmente, ¿no? En la entrevista, también se resalta la declaración de Perú acerca de su objetivo de consolidar su dominio regional a través de sus puertos. Esta afirmación ha sido expresada en diversos foros especializados en temas portuarios. 2020, Feria Transport en Santiago, el presidente en ese momento del complejo portuario de Chancay habla de que está en construcción y que él, y se lo dice a todo quien lo quiera escuchar, va a pasar por encima y se va a llevar toda la carga que pueda, incluyendo la chilena. Presidente del directorio de la empresa portuaria San Antonio en el momento. Ahí parece súper lógico. Claro, da una cuña y voy a ocupar un adjetivo que balbuceante. Pese a que me cae muy bien, pero estoy hablando como periodista. O sea, dijo lo que salió a decir lo que podía decir. ¿Raimundo Cruzat estamos hablando? Exactamente. 2022, en el encuentro portuario de las autoridades portuarias en Santos, Brasil, también me tocó asistir. El presidente de la Autoridad Nacional Portuaria de Perú dice lo mismo. Al lado de nosotros. Nos vamos a llevar todo. Nosotros queremos llevarnos todo. Por lo tanto, cuando salgo de la empresa portuaria, me pongo a investigar sobre el Chancay, me contacto con unas personas que estaban interesadas en ir a invertir a Chancay. Y dije, oye, ¿me llevan? O sea, ¿puedo ir? Fui. Allá me conseguí una visita al puerto que me parecía, como periodista guión portuario, que a esta altura es lo que soy, es lo que más he trabajado y sigo habitando San Antonio, me sigue interesando el tema portuario, me parecía que había que ir, y la verdad es que tienen el muelle construido. Entonces, claramente, en ese entendido, yo creo que hay que comunicarlo, y eso fue lo que hice. Posteriormente, se destaca la relevancia de que el puerto de Chancay sea desarrollado con una significativa inversión china, subrayando sus implicaciones tanto para su operatividad como para su importancia en términos geopolíticos. El puerto de Chancay está construido mayoritariamente por capitales de la República China. Por lo tanto, no solamente va a ser un enclave marítimo, sino que también va a tener una importancia geopolítica, claro, para ese país. Claro. Porque el gobierno chino va a defender los intereses de lo que allí ocurra y va a apoyar para que ese proyecto se desarrolle, no tenemos ninguna duda. Todos conocemos el gigante económico que representa China. Por lo tanto, ahí sí va a haber algo importante, sí. O sea, no es como que los chinos van a decir al cabo de 5 años, oye, nos fue mal con el puerto, lo cerramos. No, le van a poner todo lo necesario para que avance. Y eso es una señal para Chile de todas maneras. Se menciona también el interés de Perú en establecer una conexión entre el puerto de Chancay y Brasil. Este plan se fundamenta en la capacidad de los puertos peruanos para recibir buques de mayor tamaño, una tendencia que está en continuo crecimiento y desarrollo. Lo que aspiran a hacer los chancayanos o los peruanos es conectar ese puerto no solamente con Perú, sino que también con Brasil. Y si ellos empiezan a recibir naves más grandes, es más económico el flete a bordo de una nave que puede llevar 24.000 contenedores versus una que puede llevar 14.000, que es el caso nuestro en este momento. Por lo tanto, si ellos a partir del próximo año quedan habilitados para recibir naves más grandes,
no quiere decir que sea inmediato, pero existe la posibilidad de que alguien diga, mira, mejor mandemos una nave grande hasta Perú y después hacia abajo vamos distribuyendo. Finalmente, se señala que el progreso portuario en Chile no está actualmente en posición de rivalizar con los avances registrados en los puertos peruanos. Este desfase se proyecta que se corrija recién para el año 2036, según los anuncios realizados. En septiembre de 2023, una nave de 400 metros de largo de eslora llegó al puerto peruano de Callao, ingresó sin problema y después se fue subiendo por varios puertos de la costa oeste. A San Antonio o a Chile no vino porque no hay estudios de maniobra que permitan que llegue una nave de 400 metros. Se están haciendo ahora. Me parece excelente. Yo es donde planteo preocupaciones que tienes que tener un puerto que compita con los que hay alrededor. En la entrevista del presidente director de la empresa portuaria de San Antonio, él habla de que estaría operativo el primer terminal en 2036 y Callao debería estar operativo a finales de este año. Entonces hay una buena cantidad de años entre medio. Desde Chile, se sigue con atención el desarrollo en los puertos peruanos y se evalúa cómo posibles mejoras podrían afectar o desplazar a un segundo plano a los puertos chilenos. Suscríbete para mantenerte informado sobre este y otros temas de suma relevancia para el país.